Welcome, everybody. My name is Cedric Javier Mier. I'm a research associate in the Crops and Soil Science Department at Washington State University. My research lab group is called the Sustainable Seed Systems Lab. Together with the Washington State University Food Systems Program and the Quinoa Lab, we welcome you all to this special session titled Heat Stress. We will hear from my dear colleagues and friends, Dr. Leonardo Hinojosa and Dr. Maria Gehen, speaking about their respective research in quinoa heat stress. Leonardo was born in Ecuador and grew up in Sangoki, a small town near Quito. His passion for the nature encouraged him to pursue an agronomy engineering degree at the Central University in Ecuador. As his first job, he was hired by the Research Institute of Agronomy in Ecuador to work with Andean crops. Afterwards, he moved to Spain, where he earned his master's degree in environmental agrobiology at the University of Basque Country. When he went back to Ecuador, he worked for the United Nations World Food Program for 2 years in humanitarian aid. However, his desire to study Andean crops led him to pursue a PhD in crop science at Washington State University under the supervision of Dr. Kevin Murphy. And his research was focusing in abiotic stress in quinoa. Currently, Leonardo works at the University of Amsterdam in the ecosystem response to drought, unveiling the unexplored role of plant-soil feedback. And this is the project under the supervision of Dr. Francisca Dovraes. I met Leo back in 2014 when he joined our research team at Washington State University as a student, and we were both doing graduate school. And let me tell you, Leo is an excellent researcher, and he knows how to have fun. In fact, he's the best dancer of El Serrucho. Leo Pullman is no longer the same without you. We miss you all here. In today's presentation, he will be talking about the impact of heat stress in quinoa. Leo, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación para ser orador a segundo simposio internacional de investigación de quinoa. Estamos muy felices de tenerte, amigo. Bienvenido. Oh. Thank you so much, Adri. I'm glad to be here and share with you here, at least virtual. I would like to be in person probably soon. My presentation I'm gonna do in Spanish. I know there's a lot of people that speak Spanish there, I think. And also my first language is Spanish. So anyway, the presentation is gonna be translated. So if there are questions in the end, I can either try answer en Spanish o inglés. Bueno, el título de mi presentación es el impacto de las altas temperaturas en quinoa. Sabemos que la quinoa es un cultivo halófito, es decir, que puede cultivarse a un rango alto de salinidad. Hay reportes que señalan que la quinoa, el óptimo rango de salinidad de la quinoa es entre 10 a 20 decisiemes por metro. Cabe mencionar que la mayoría de los cultivos, ya los 8 o 10 decisiemes, ya tienen síntomas de estrés por salinidad. Otra característica de la quinoa es que es un cultivo tolerante a la sequía. Principalmente ecotipos de la parte del desierto de Atacama en Chile pueden producir sin ninguna dificultad en rangos menores de 200 milímetros de lluvia anual. Si quisiéramos entrar en detalle entre estos dos estreses, tendríamos que abrir una sección total para estos estreses. Lo que vamos a hablar ahora es un poco sobre las altas temperaturas, qué se ha hecho.
Hay reportes que la temperatura puede crecer entre menos 8 grados centígrados a 35. Sé que menos 8 suena un poco extremo, pero de hecho hay en condiciones controladas, hay experimentos que variedades del altiplano pueden soportar por algunas horas. Sin embargo, en los últimos años, en este último año, un grupo de Alemania reporta que el rango óptimo de crecimiento de la quinoa va entre 15 a 36 grados aquí en Europa. En esta foto podemos ver a Kevin, nuestro gran amigo Kevin, tratando de buscar una semilla de quinoa en Pullman, en donde las temperaturas fácilmente alcanzan los 35 grados en verano. ¿Por qué estudiar el estrés a las altas temperaturas? Es evidente que estamos viviendo un efecto del cambio climático. En este mapa podemos ver en rojo cómo se ha incrementado más de 2 grados centígrados, principalmente todo en el hemisferio norte. Entonces, es necesario trabajar y buscar cultivos que se pueden adaptar a estas condiciones. Antes de entrar en detalle cuáles son los efectos de la alta temperatura en la quinoa, quiero hacer un pequeño ejercicio en cómo ha evolucionado los reportes de quinoa en los últimos años. Usando una plataforma como Scopus y la palabra clave quinoa, aparecen más de 2.500 artículos publicados. Pero si nos damos cuenta, aquí en el 2013, comienza a crecer exponencialmente el número de artículos. ¿Por qué? Porque fue aquí donde se realizó el año de la quinoa. Entonces, a partir de ahí fue un boom de la quinoa y comenzaron a haber mayor investigación. Otro hito importante que no se ve, que a lo mejor en los próximos años vamos a ver claramente, es en el 2017, donde se publica el genoma completo de la quinoa, ¿sí? Pero si hacemos el mismo ejercicio y ponemos quinoa, heat y estrés, solamente aparecen 22 documentos. En este slide que les decía de 2.500 artículos, la mayoría son sobre propiedades alimenticias nutritivas de la quinoa y los estudios sobre estrés a las altas salinidad y la sequía. Pero en altas temperaturas no existe mucha información. Es por ello que es necesario seguir trabajando en estos temas. ¿Cómo afecta la quinoa en lo que son parámetros fisiológicos? Uno de ellos es el verdor de las hojas o el SPAT. Algunos autores lo llaman como concentración de clorofila. No lo es, pero se correlaciona directamente. En este trabajo que se realizó en la Universidad Austral de Chile, lo que ellos hicieron fue incrementar la temperatura nocturna alrededor de 4 grados centígrados en campo, ¿sí? Y ellos trabajaron con dos genotipos, una accesión chilena y otra la variedad regalona, y vieron que el efecto de las altas temperaturas en la noche reduce, aquí como podemos ver, el verdor de las hojas. Por otro lado, otro experimento, este ya en condiciones controladas, en cámaras de crecimiento, esto fue en la Universidad de Nevada, pero aquí ya se habla de gran cantidad de altas temperaturas, estamos hablando de 45 grados centígrados en el día y 30 grados en la noche. Lo que se observa es que el verdor de las hojas, no, en la mayoría de los genotipos estudiados, no existe una diferencia estadística, excepto en dos. Y en estos dos, en cambio, las altas temperaturas incrementan el verdor de las hojas, en caso contrario a lo que se vio en el anterior experimento. Un parámetro muy importante para medir fisiológicamente una planta es la fotosíntesis. Según la literatura, muchas de las plantas comienzan a tener debilitarse a la mayor temperatura, a reducir la fotosíntesis debido a que la enzima rubisco, que es la que capta el CO2, se desnaturaliza a partir de los 35-37 grados centígrados. ¿Pero qué pasa en quinoa? No vemos este patrón. En estos experimentos, en este experimento a la izquierda, los autores de aquí trabajaron combinado las altas temperaturas con salinidad. Entonces, lo que yo quiero que pongamos un poco de atención es solamente en los tratamientos de alta temperatura y control, que son los que se encuentran con abiertos, con los gráficos abiertos. A partir de aquí, de 1200 de irradianza, micromoles de metro segundo, aquí lo que hicieron es una curva de asimilación fotosintética con luz.
Entonces, a partir de la intensidad de 1200, el tratamiento que está en triángulo, que es de alta temperatura, incrementa la fotosíntesis en relación a la de control. Igualmente, aquí en otro experimento por Yang, aquí combinaron igual alta temperatura, pero con sequía. Entonces, en la primera cuadro de barras es el tratamiento con totalmente irrigado. El otro son dos tratamientos de deficiencia de, hídrica. Pero vemos que en negro son los tratamientos de alta temperatura. En todas las tres condiciones, la asimilación de la fotosíntesis se incrementa. Ya ahora en condiciones más extremas, porque si nos damos cuenta en las otras, eran 28 grados y 25 grados de temperatura máxima. Ya en condiciones un poco más extremas, este trabajo se lo realizó en la Universidad de Washington. Lo que hicimos aquí fue probar dos variedades en condiciones controladas. Una fue la 17GR y QQ74. Aquí se incrementó, vemos un incremento de la asimilación máxima de la fotosíntesis en los dos genotipos, ¿sí? A 40 grados centígrados. Ahora, en condiciones mucho más extremas, de 45 grados en el día y 30 grados en la noche, este es el mismo trabajo que les presenté de la Universidad de Nevada, se puede ver que en la mayoría de los genotipos estudiados, las altas temperaturas que están en este caso en blanco se incrementan, ¿sí? Excepto dos que no existe una diferencia significativa. En conclusión, en todos los experimentos que han medido la fotosíntesis, se ve que hay un efecto positivo por las altas temperaturas. Otro parámetro es la fluorescencia de la clorofila. Este parámetro es como un termómetro para ver qué tan saludables se encuentran las plantas. El mismo trabajo de Nevada con los 10 genotipos, con los 45 grados centígrados, 45 grados centígrados máxima de temperatura en el día, se puede observar que la mayoría de los genotipos, de igual forma, tienen un efecto positivo en este parámetro que es la fluorescencia de la clorofila, excepto tres genotipos que no existe una diferencia significativa. En el trabajo que les había presentado anteriormente, en el que trabajan en combinación con la sequía, de igual forma, la fluorescencia de la clorofila existe un incremento en los tres, tanto en totalmente irrigado y en los tratamientos de sequía. En este trabajo de Tovar, que probablemente Malia nos va a dar con mayor detalle, ellos no han encontrado ninguna diferencia estadística en lo que es la fluorescencia de la clorofila. Cabe mencionar, imagino que Malia nos va a explicar con mayor detalle, ellos trabajan con tres diferentes tipos de estrés, tratamientos. Uno es solamente enfocado a la raíz, que es el HR. El otro es enfocado a la parte aérea, que es HS, con 35 grados centígrados. Y la otra, el HRS, que es un combinado tanto altas temperaturas a las raíces como en la parte aérea. Pero ninguno de estos tratamientos con altas temperaturas existe una diferencia estadística en lo que es en la fluorescencia de la clorofila. En este trabajo de aquí, esto fue realizado en Washington State en colaboración con el doctor Smertenko. Aquí medimos 8 diferentes genotipos de quinoa en combinación con sequía. Como vemos en el día 0, que es del control, con el tratamiento de altas temperaturas, no existe una reducción, se mantienen constante. En cambio, cuando se hace la combinación de altas temperaturas con sequía, comenzamos a ver que en el día 2 existe una rápida disminución en la fluorescencia de la clorofila hasta el día 5 que hubo el experimento y luego hay un repunte por la recuperación de las plantas al volver a irrigarlas. Aquí este tratamiento fue 35 grados en el día y 30 grados en la noche. Otro parámetro muy importante también para que se trabaja en lo que es tolerancia a las altas temperaturas es la estabilidad de la membrana. Este trabajo se lo realizó en Perú. Aquí trabajaron con 6 diferentes variedades peruanas. En esta primera parte del gráfico, aquí trabajaron con plantas no aclimatadas, es decir, que estuvieron creciendo a 22 grados centígrados en el día, a 20 grados centígrados en la noche. Lo que vemos aquí en las barras es el daño celular. Aquí lo que hicieron es colectar hojas y poner a baño maría a 50 grados centígrados y exponerlos a diferentes tiempos. Como podemos ver, las barras oscuras que tuvieron 64 minutos fueron las que tuvieron mayor daño celular.
Sin embargo, esta variedad negra coliana fue la que tuvo menor daño celular cuando las plantas no fueron aclimatadas. Ahora, cuando las plantas fueron aclimatadas, es decir, que estuvieron creciendo a 34 grados en el día y 32 grados en la noche por 3 días, se ve que la variedad ILPA es la que tiene menor daño celular. Y al final, los autores concluyen que esta variedad es considerable como una de variedad tolerante a las altas temperaturas. En uno de mis capítulos de mi disertación, también nosotros nos enfocamos en trabajar un poco en polen, gracias a las facilidades de la universidad que tenemos un departamento de microscopía, pudimos observar la morfología del polen en los tratamientos tanto en control como en altas temperaturas. En este caso no vimos un daño morfológico. También lo que hicimos fue un corte transversal del polen para ver el grosor de las diferentes capas del polen. Entonces aquí tenemos la capa externa que se llama extina y la capa interna que es la intina. Y también medimos el grosor del poro polinio. Entonces lo que se hizo, diferentes fotografías, se midieron los grosores y se estableció cuánto grosor, cuál fue el efecto de las altas temperaturas. Como podemos ver, para la capa extina y intina y el poro, tanto en las dos variedades, hay un incremento por las altas temperaturas. También se trabajó en la habilidad de polen. Aquí hubo una reducción del polen en las dos variedades y más en la variedad 17GR, que se redujo más del 40%. En este trabajo se usó el protocolo de Tetrasolium. En el trabajo de Malia de Tobar, que igual imagino que nos va a dar un poco más detalle, también midieron viabilidad del polen. Ellos reportan que no existe una diferencia estadística. Sin embargo, en este tratamiento de altas temperaturas, tanto en raíz como en la parte aérea, hay mucha viabilidad. Lo que hay que notar aquí en lo que es la viabilidad del polen es que es un parámetro que nos da una idea inicial. Sin embargo, es necesario hacer ensayos de germinación de polen. En nuestro trabajo tratamos de hacer, sin embargo, es un poco tedioso y un poco complicado llegar a regular el protocolo de germinación. Sé que en la Universidad de Wageningen ya han desarrollado un protocolo para germinación de polen, pero todavía no existe nada publicado, entonces no se sabe todavía. Además, en otro capítulo de mi disertación, con colaboración con el doctor Smertenko, nos interesamos en medir la abundancia de los peroxisomas en los diferentes tratamientos de altas temperaturas, sequía y en la combinación de los dos. Como podemos ver en esta gráfica, las altas temperaturas, el efecto de las altas temperaturas hace que se incremente la abundancia de los peroxisomas en las células, tanto en altas temperaturas, sequía y en la combinación de los dos. Cuando analizamos individualmente los genotipos, vemos que la mayoría de los genotipos, tratamientos, tanto alta temperatura y sequía, acumulan los mismos niveles, excepto Japanese Stray, en el que el efecto de la alta temperatura es mayor que los otros estreses. Y en el de sequía, las variedades 17GR y 3US. Lo que nos hace entender al usar estos trabajos con peroxisoma es usar este organelo como un marcador celular para identificar variedades que tengan tolerancia a las altas temperaturas y a la sequía. Lo que podemos ver aquí con Japanese Stray es que es uno de los más susceptibles a las altas temperaturas. Y concuerdan, si regreso un poco a la diapositiva que trabajaron con a fotosíntesis en la Universidad de Nevada, vemos que con la misma variedad no hubo una diferencia significativa, es decir, que la fotosíntesis no se incrementó para esta variedad. Y esta misma variedad que nosotros trabajamos en los de peroxisomas, se ve que acumula más en relación con los otros estreses, los peroxisomas.
En este mismo trabajo hicimos una expresión genética de los principales genes que intervienen en la proliferación de los peroxisomas y observamos que los genes FC1A y PEX11C fueron los que mayor expresión acumularon a los diferentes estreses, tanto de altas temperaturas y sequía, en los dos genotipos estudiados. Otra característica que se ha visto, no solamente en los estudios que hemos realizado, sino en otros grupos, es el cambio de morfología de la panícula. Aquí en Beckler vemos que este es el tratamiento con altas temperaturas. Es el mismo ecotipo, la misma variedad, pero este creció en 28 grados centígrados en el día y 20 grados centígrados en la noche. Y vemos que las panículas, los tallos, comienzan a elongarse. En nuestro trabajo, igual en cámaras de crecimiento, vimos que la panícula también comienza a elongarse por efecto de las altas temperaturas. Y también en el trabajo de Tobar, vemos que el tratamiento con altas temperaturas, y tanto solamente en raíz, en tallo y en la combinación de los dos, incrementan su elongación de la panícula. En lo que se refiere al rendimiento, lo que podemos ver aquí es que en la primera diapositiva es la acumulación de la masa aérea. En la parte CT, que es control, y HT es el tratamiento con altas temperaturas, este es el trabajo de Beckler que trabajaron combinado con la salinidad. Entonces, lo que estamos comparando es este gráfico con el otro, que es los tratamientos que no han tenido salinidad, pero sí altas temperaturas. Vemos que no existe una diferencia estadística en la acumulación de la materia, de la materia verde. En lo que es el rendimiento, vemos que las altas temperaturas incrementan el rendimiento en la quinoa en este experimento. En otro trabajo que se realizó igualmente con combinación con el efecto del CO2, con el incremento del CO2, hay diferentes respuestas a lo que se refiere al rendimiento de la quinoa. En el primer cuadro que vemos que es con las más grueso es el control tanto de temperatura como CO2. Y lo que está en la tercera línea es el ambiente, el CO2 ambiente, pero a alta temperatura que fueron 35 grados centígrados. Como vemos aquí, la variedad Cherry Vanilla se reduce su rendimiento. No quiero entrar al detalle en lo que es la combinación con elevado CO2, pero el análisis es que en esta variedad Cherry Vanilla es muy susceptible a las altas temperaturas, pero las otras dos variedades estudiadas se ve que las altas temperaturas en ambiente normal se incrementan su rendimiento. En mi trabajo de polen, contradictoriamente lo que se había visto, que la variedad del polen se reduce, pero el rendimiento no existe una diferencia significativa entre las dos variedades debido a las altas temperaturas. Aquí tengo dos hipótesis. Una es que en condiciones controladas, en condiciones tanto invernadero como en cámaras de crecimiento, existe gran cantidad de polen. Es necesario solamente un polen para que pueda fecundar y producir un grano. Y la otra es que en campo nosotros no vemos esta gran cantidad de polen que se ve en cámaras de crecimiento o en invernadero. Y la otra es la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa en las cámaras de crecimiento es muy difícil de controlar y no bajan menos de 40%. En cambio, en campo, principalmente en Pullman, vimos que hay días que la humedad relativa puede reducirse hasta un 20%. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad relativa hacen que el polen totalmente se inhiba y no forme ningún grano. Igualmente en el trabajo que hubo con mayor intensidad de temperatura, no hubo diferencias estadísticas en los genotipos. Hay genotipos que hubo incremento de rendimiento debido a la temperatura y hay otros genotipos que se redujo, pero no significativamente como podemos ver.
Todo esto lo que había informado es en condiciones controladas. Ahora, ¿qué pasa en campo? En campo, en realidad, vemos que hay un bajo rendimiento por las altas temperaturas, como es este trabajo de la Universidad Austral que les había comentado al comienzo, que trabajaron el aumento de temperaturas en la noche. En las dos variedades se reduce el rendimiento, tanto en cuando se impuso la temperatura en estado de floración como en el estado llenado de grano. Este trabajo es en Dubái. Igualmente aquí trabaja en invernadero, ya cuando salen al campo se ve que ninguno de los genotipos, tanto con irrigación y sin irrigación, produjo semillas. Y por último, en nuestro trabajo en campo, también en Washington State, usamos aquí 8 variedades en diferentes localidades, en Pullman en el 2016, igual repetimos en el 2017, en la misma localidad, Chimacún en el 2016 y Monverno en el 2017. Lo que se puede observar aquí, que Pullman es en la parte este del estado de Washington, es muy caliente y seco. En cambio, en la parte de Chimacún, Monverno, las temperaturas no son tan altas y es un poco más húmedo. Entonces, en el 2016 vimos que el rendimiento fue bajo y hubo un tratamiento de irrigación y aumentaron la producción cuando las plantas fueron irrigadas. En Chimacún esperamos que el rendimiento fuera mayor, pero hubo una infestación grande de áfidos en la que no pudimos ver su rendimiento potencial de la quinoa, pero sin embargo pudimos observar que las variedades QQ74 y Pisón fueron las predominantes en el mismo año. En el 2017 fue un desastre, no hubo producción de semilla en Pullman, solamente una variedad Pisón, pero muy bajo. Pero en la otra localidad, Monverno, podemos ver que las variedades produjeron muy bien y se adaptaron bien a estas condiciones, excepto estos dos ecotipos que son originarios de los valles andinos de Perú, que fueron susceptibles al fotoperiodo. De igualmente aquí se ve que en Monverno hubo alto rendimiento, ¿sí? En comparación de las otras localidades que fueron Pullman, que es considerado como altas temperaturas. Ya para terminar un poco, ¿qué se ha hecho a nivel molecular? Sé que Mal igual nos va a trabajar un poco en su trabajo, nos va a hablar un poco sobre su trabajo de secuencia de ARN en el ensayo que habíamos visto, pero cuando se secuenció el genoma, también se hizo algunos trabajos de secuenciación de ARN. Entonces, este equipo de China lo que hicieron fue colectar toda esta base de datos que se encuentra en la nube y usando herramientas bioinformáticas, identificaron que la quinoa tiene 24 de estas proteínas que son heat shock proteins, que intervienen en diferentes procesos de la planta, principalmente como señal a las altas temperaturas. Lo que está aquí en rojo son estas proteínas que acumularon su expresión, tanto en tallo como en raíz, aumentaron su expresión en estos dos tejidos. En azul, en cambio, se redujo su expresión. Y estos de aquí que vemos con un poco más oscuro, solamente incrementaron en la raíz y el otro solo hubo un incremento en el tallo. Este mismo equipo para corroborar, porque en esta primera parte es lo que hicieron es solamente coger toda esta información y con herramientas bioinformáticas llegaron a esta conclusión. Para confirmar esto, usaron al azar 4 genes y corrieron esta prueba de PCR semicuantitativo. A lo mejor estamos ahora muy familiarizados con la prueba de PCR por el coronavirus. Entonces hicieron algo parecido aquí a diferentes horas. El tratamiento fue 37 grados centígrados y se pudo ver que hubo un incremento de su expresión ya a las 12 horas. Entonces es un gen que se expresa rápidamente como señal a las altas temperaturas. Y recientemente, igual hace pocos días, se publicó un artículo en el Journal Experimental Botanic, donde los autores citan a otras proteínas genes que intervienen en la tolerancia a las altas temperaturas en el quinoa. Sin embargo, no existe todavía experimentos de expresión en estos genes. Y por ello, el último trabajo recientemente por un equipo de Alemania, conjuntamente con colaboración con CAOS de Arabia Saudita, midieron en
diferentes enzimas normalizadoras. Es decir, para hacer estos trabajos de expresión se necesita un housekeeping gene, que es en inglés, para tener como base y comparar. Y en este estudio encontraron que estos dos genes son los que son más estables para hacer estos trabajos de normalización de expresión. Tanto en este trabajo también usaron el tratamiento de altas temperaturas para trabajar en ello. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los desafíos y qué hacer para el siguiente, para el futuro? Trabajar más en lo que es fotosíntesis, ¿por qué la fotosíntesis incrementa en altas temperaturas? Seguir trabajando en combinación de estreses, un poco lo que es también el polen en condiciones de campo, trabajo molecular, un poco de cruces interespecíficas, especialmente con la variedad de especies Verlandieri. Ya estoy cortando, no me queda mucho más tiempo. Quiero un poco agradecer a toda la gente que en todo el camino han estado conmigo en el transcurso de la quinoa. Y si tienen ustedes alguna pregunta, aquí está mi correo. Quiero agradecer nuevamente a Kevin y a todo el equipo de Washington State University por la invitación. Muchas gracias. Igual les dejo aquí la referencia si es que tienen más dudas sobre el trabajo que he presentado. Muchas gracias.